nosotros ya desde hace años venimos trabajando. Este año estamos realizando el Campeonato de España de una forma conjunta, olímpicos y paralímpicos, de forma integrada. Y el nivel del ciclismo paralímpico español es tan alto y nuestros ciclistas demuestran tener tal capacidades que son capaces de competir dentro del ciclismo para personas sin discapacidad. La selección española durante mucho tiempo no ha hecho diferenciación en ese sentido. Yo llevo 6-7 años siendo convocado a actividades de élite sub-23 y he sido uno más. O sea, a mí nunca se me ha valorado por tener discapacidad o no, sino por mi rendimiento deportivo. Estamos hablando de una persona que ha hecho medalla en un campeonato absoluto con nosotros. Es orgulloso de poder compartir este campeonato. Tanto ellos como nosotros somos deportistas de alto nivel. Me parece fantástico, fenomenal el poder compartir campeonato, ¿no?, con gente, mucha gente a la que admiramos, ¿no? Pues yo creo que es una iniciativa muy grande y muy motivadora, sobre todo para los ciclistas paralímpicos como nosotros. El ambiente es fenomenal, el momento de compartir técnicas, comentarios, el apoyo que nos damos mutuamente va fenomenal.